Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión te traigo este video sobre las diferencias entre Copilot PC Plus con las diferencias de inteligencia artificial PC con PC normal. Pero antes de seguir el video, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseBank, donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por $966. Para obtener lo que es Windows 11 Professional por $14.99, nos vamos a Build y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse. Ya luego se van en añadir al carrito, luego se van a View Cart y aquí nos muestra en la cesta $29.99. Entonces, para que nos aplique el código de descuento, le damos a aplicar descuento y ponemos aquí EL50, le damos a aplicar descuento y nos pone $14.99. Entonces, le damos en tramitar pedido. Aquí luego, en método de pago, ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar, si con alguna tarjeta de crédito o débito o con PayPal. Ya una vez que ustedes llenen su información, le dan en place order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia. En dado caso que tengan problema con su licencia, CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con CaseFan pueden obtener una licencia original, legal y barata. Seguimos con el video. El futuro de la informática ya está aquí y es inteligente. Sin embargo, con términos como Copilot PC Plus, inteligencia artificial PC, flotando por ahí, es difícil confundirse. ¿Son solo exageraciones de marketing o hay alguna diferencia real? Pues en este video vamos a profundizar en estos términos y en lo que significan para ti lo que es PC de inteligencia artificial, Copilot PC Plus o PC normal. Son términos que definen una categoría de computadoras, mientras que el término PC o computadora generalmente define una máquina que ejecuta Windows. El término AI PC describe una computadora que puede proporcionar capacidad de inteligencia artificial y Copilot Plus PC es más una exageración de marketing para definir una computadora que puede ejecutar todas las funciones de inteligencia artificial que Windows 11 tiene que ofrecer. PC normal es un ordenador de sobremesa o portátil estándar. Consta de una unidad central de procesamiento y una unidad de procesamiento gráfico que se encarga de diversas tareas. No hay funciones específicas de inteligencia artificial integradas, pero algunos modelos más nuevos pueden tener CPU o GPU con algunas capacidades de aceleración de inteligencia artificial. Aunque las PC con capacidad de inteligencia artificial están aumentando en popularidad, en el 2024 ha habido computadoras con algunas características de inteligencia artificial durante algún tiempo. Como resultado, es más que probable que cualquier computadora del 2020 y anteriores sea una computadora normal. Las computadoras del 2021, 2022 y 2023, a menos que tengan un procesador específico de Intel o AMD, probablemente sean PC normales. Si compraste una computadora en el 2024, es probable que tengas una PC de inteligencia artificial o de Copilot Plus. PC con inteligencia artificial. Este término es un poco más laxo. Técnicamente, cualquier ordenador con un enfoque de inteligencia artificial podría denominarse PC con inteligencia artificial. Microsoft usa el término para las PC con una unidad de procesamiento neuronal NPU dedicada para tareas de inteligencia artificial. Otros fabricantes podrían considerar cualquier PC con una CPU y GPU capaces de algunas cargas de trabajo de inteligencia artificial como una PC de inteligencia artificial. No existe un estándar único para los que hace una PC con inteligencia artificial. Solo admitirán algunas de las funciones de inteligencia artificial disponibles en Windows 11 y versiones posteriores. Algunos ordenadores con inteligencia artificial que incluyen los procesadores Core Ultra y AMD Ryzen de inteligencia artificial de Intel que integran capacidades de inteligencia artificial son los siguientes que te muestro a continuación. AMD ofrece procesadores para computadoras de escritorio y portátiles con capacidad de inteligencia artificial como parte de sus series Ryzen 3000, 5000, 7000 y 8000, identificadas con la designación de Ryzen de inteligencia artificial o que terminan con una G. El sufijo G indica que el procesador tiene gráficos integrados. Estos son algunos ejemplos, los que te estoy mostrando a continuación. Intel ofrece capacidades de inteligencia artificial en sus procesadores Core de i3, i5, i7 de onceava generación lanzados en el 2021 y doceava generación lanzados en el 2022. Estos procesadores tienen instrucciones de inteligencia artificial integradas llamadas Intel AVX 512 con
BNNI, instrucción de red neuronal vectorial. Esto ayuda a acelerar las tareas de inteligencia artificial, como la edición de fotos y video, la creación de contenido y algunas cargas de trabajo ligeras de aprendizaje automático. Estos son algunos ejemplos, los que estoy mostrando a continuación. En diciembre de 2023, Intel también lanzó sus procesadores Core Ultra, que integra una unidad de procesamiento neuronal dedicada diseñada específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial. Estos aún no están ampliamente disponibles para su compra, pero presentan un enfoque más significativo de inteligencia artificial para futuros procesadores de consumo hasta el lanzamiento de los chips Lunar Lake. Una cosa que estos ordenadores tienen en común es que su NPU tiene menos de 40 TOPS, que es el requisito mínimo para ser considerados PC de Copilot Plus. TOPS son las siglas de Tera Operation Per Second, y es una métrica que se utiliza para medir el rendimiento de las unidades de procesamiento neuronal. Básicamente te dice cuántos billones de operaciones matemáticas puede realizar una NPU en un solo segundo. PC de Copilot Plus. Esta es una marca de marketing específica de Microsoft para su próxima generación de computadoras habilitada para inteligencia artificial. Los PC de Copilot Plus se basan en Windows 11 y requiere una NPU con al menos 40 TOPS de potencia de procesamiento. Esto les permite ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial localmente en el dispositivo sin depender de la nube. Los PC de Copilot Plus suelen incluir procesadores Qualcomm Snapdragon X Elite. Sin embargo, Intel y AMD planean lanzar procesadores para cumplir con los requisitos de marca de marketing. Algunos ejemplos de las funciones de PC con Copilot Plus es recall de Windows, efecto de Windows Studio, subtítulos en directo, super resolución automática, Voice Clarity, Co-Creator para la aplicación de Paint y cambiar estilo de imagen para las aplicaciones fotos. La primera oleada de PC con Copilot Plus está disponible desde el 18 de junio, algunas de las cuales incluyen las siguientes que te estoy mostrando a continuación. Un componente que estos nuevos PC con Copilot Plus tienen en común es el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon X Elite, el único procesador en el mercado actual que cumple con los requisitos para habilitar todas las funciones de inteligencia artificial que llegarán a Windows 11 24H2. Se espera que AMD presente su procesador Ryzen de inteligencia artificial que integra una NPU con más de 50 TOPS para cumplir con los requisitos de PC con Copilot Plus. Sin embargo, los dispositivos con este procesador tardarán algún tiempo en llegar al mercado. Además, Intel planea lanzar sus procesadores Lunar Lake que serán compatibles con la experiencia de PC con Copilot Plus que ya integra una NPU con más de 40 TOPS. Y te has de preguntar, de tantas categorías de PC que hay hasta el momento, ¿qué computadora tengo? Si no has comprado una computadora con componentes del 2020 y anteriores, es probable que no tengas un dispositivo que califique como una PC con inteligencia artificial. Sin embargo, esto no significa que no tengas una computadora que no pueda manejar tareas de inteligencia artificial. El equipo puede tener una o más NPU. Por otro lado, si tienes un dispositivo con componentes del 2021 o posterior, es posible que tengas un PC con inteligencia artificial si el dispositivo tiene uno de los procesadores específicos de Intel o AMD. Además, si el sistema cuenta con NVIDIA GeForce RTX 4090 o 4080, incluidas la 4070 y 4060 Ti, o una AMD Radeon RX 7090 XTX, entonces tienes una computadora con capacidades de inteligencia artificial. Esto se debe a que estas tarjetas gráficas proporcionan Tensor Core de NVIDIA o Stream Processor de AMD, que son núcleos diseñados específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial de la GPU. Si compraste una computadora en el 2024, es posible que tengas una PC de inteligencia artificial o PC de Copilot Plus. Y te has de preguntar, ¿necesito una PC con inteligencia artificial o una PC de Copilot Plus? Pues la respuesta es no. No necesitas una computadora con capacidad de inteligencia artificial en este momento. Sin embargo, a medida que Windows evoluciona y más características requieren la presencia de una NPU, es posible que necesites un nuevo hardware para acceder a ciertas características o usar características específicas de manera eficiente. Por ejemplo, en Windows 11 necesitarás hardware especial para acceder a los efectos de Windows Studio, como el desenfoque de fondo de retrato, el contacto visual, el encuadre automático y otras características como Windows Recall y Super Resolución Automática. Por otro lado, no necesitas hardware especial para acceder a alguna función de inteligencia artificial como Copilot
para Windows. Otro ejemplo que te puedo mencionar incluye las funciones de inteligencia artificial en Paint que le permiten eliminar fondos y crear imágenes con inteligencia artificial. En la aplicación Fotos puedes usar inteligencia artificial para eliminar, desenfocar o cambiar el fondo. Una PC normal está bien si no necesitas funciones de inteligencia artificial. Si estás interesado en algunas capacidades de inteligencia artificial, pero los detalles no son cruciales, busca una PC con inteligencia artificial con las características más valiosas, por ejemplo, buena duración de batería, gráficos potentes, etc. Si deseas las últimas funciones de inteligencia artificial de Microsoft, como la traducción de idiomas en tiempo real y Windows Recall, entonces sí, cómprate una PC con Copilot Plus, sería tu mejor opción. Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar estos enlaces, por ejemplo, sobre los PC con Copilot Plus, cuál puedes comprar. Aquí ya te dan ejemplos de algunos, por ejemplo, los Samsung Galaxy Book, Dell XPS 13, Microsoft Surface Laptop. Y pues aquí vemos que ya hay algunos PC con Copilot Plus que puedes ir comprando, aunque yo te recomendaría esperarte hasta el próximo año ya para que estos bajen de precio y los que vayan llegando durante el año también vayan bajando de precio, ya sea como para noviembre, diciembre, ya hay equipos pues ya con bajo precio, entonces pues ya puedas comprarlos si es que no cuentas con mucho presupuesto, ¿ok? También te estaré dejando la página de AMD sobre lo que es la inteligencia artificial de el Ryzen de inteligencia artificial y los procesadores Lunar Lake para Intel. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click a la campanita para que recibas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.